Nosotros hoy proponemos que la mayoría de esta comisión apruebe que el alcalde entre en negociaciones con nosotros para llegar a un acuerdo de alquiler de los 4 acres situados entre la arena y la bahía, en los cuales construiríamos en los próximos 5 años con fondos privados un nivel, un museo a nivel mundial tipo Smithsonian, elevado sobre 1 acre de los 4 acres de la parcela, creando un espacio público gratuito y con sombra abajo del mismo. Los otros 3/4 de la parcela acomodarían espacio verde, el parque famoso que por 20 años no se ha logrado, y acomodaría las exigencias logísticas del Miami Heat y la arena. Esa es la propuesta. Hemos hablado con todos los grupos afectados, creemos que tenemos la mayoría de la comisión, y esto empieza el largo camino, el largo trabajo de actualizar este ambicioso proyecto. Estamos esperando entonces hoy, en las próximas horas, para que la comisión autorice al alcalde a entrar en negociaciones con nosotros para llegar a un acuerdo de cómo se va a utilizar esa parcela B para hacer un parque y museo de la historia del exilio cubano.